buenísimos días, buenísimas tardes o buenísimas noches, corredores y corredoras del mundo. Hoy estamos aquí con mi pequeña, la Flaca. Hoy vamos a hablar de entrenamientos cruzados y de cómo combinarlo y trabajar con ello en diferentes actividades, ya sea a nivel de natación, bicicleta o carrera, ¿vale? Vamos a poder trabajar con estos diferentes entrenamientos, combinándolos y así consiguiendo ganar más volumen, potenciando también nuestra musculatura y haciéndola trabajar desde otros ángulos, desde diferentes ángulos. Ya que con la bicicleta vamos a conseguir entrenar partes de la musculatura, tendones, ligamentos y demás que no se van a poder entrenar con la carrera. Y estos también nos van a ayudar a suavizar el impacto y a minimizarlo, ya que con la bici no tenemos impacto y así no generamos tanto estrés a otras partes musculares o zonas tendinosas y ligamentosas que pueden sufrir más del volumen excesivo de carrera. Bueno, a mí los entrenamientos cruzados me gusta trabajarlos durante toda la temporada, ya que estos me van a ayudar a potenciar y mejorar muchísimo más. Las cargas e impactos se van a minimizar bastante y la bicicleta, como la natación, nos va a ayudar a soltar muchísimo mejor la musculatura. Yo, por ejemplo, cuando termino de una competición o de una carrera o de un entrenamiento que sea demasiado largo, al día siguiente o a los dos días me gusta salir con la bici, generalmente a soltar piernas. Seguro que este comentario lo habéis escuchado más de una vez. Desde mi punto de vista, encajar estas tres disciplinas de entrenamientos cruzados, ya sea a pie, en bicicleta o nadando, las veo como una opción muy muy positiva de cara al corredor, tanto de trail como de resistencia o incluso ultradistancia. Cuando hablo corredor de trail, resistencia, ultradistancia, me refiero, pues, el corredor de trail lo veo como una persona que hace carreras de entre 5 y 10, 12 kilómetros. El corredor ya de resistencia lo veo una persona que hace carreras entre 20 y 40 kilómetros, o sea, carreras de, pues, de medias maratones o incluso maratones de montaña, llegando hasta los 42, 45 kilómetros. Y ya el corredor de ultradistancia lo veo como una persona que hace carreras superiores a los 42, 45 kilómetros. Estas personas pues ya las considero corredores de ultradistancia, que cada vez abundan más. Y para ellos, los entrenamientos cruzados lo veo como algo fundamental y un pilar básico dentro de su entrenamiento. Creo que deberían, sí o sí, trabajar cualquiera de las disciplinas de las que vamos a hablar ahora, ya sea natación, temas de montaña, senderismo, carrera a pie, bicicleta, porque no es lo mismo un trabajo cruzado que un trabajo complementario. Por ejemplo, los entrenamientos cruzados son aquellos en los que trabajamos con otras disciplinas que de una manera u otra nos compensan o nos implementan la calidad y eficiencia en nuestros entrenamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, una persona que corre y es corredor y hace una media de entre 50 y 100 kilómetros semanales, si se apoya también en la bicicleta y hace algo de bici a lo largo de la semana, se va a poder ayudar muchísimo y se va a poder beneficiar de esa minimización del impacto, ya que al tener menos impacto todavía se va a ver influenciado el rendimiento en la carrera. Esto quiere decir que si coges la bici, por ejemplo, pues para soltar piernas después de una competición o simplemente después de un entrenamiento intenso, esa falta de impacto te va a ayudar a potenciar mucho más y a poder soltar las piernas, la musculatura, y poder trabajar de una manera más eficiente en futuros entrenamientos. No sé si me he podido expresar bien. En el tema de la natación pasa algo parecido. Por ejemplo, si tú terminas de competir y te metes en el agua a nadar o haces un poco de aquagym, aquarunning o algo así, que ahora también se está empezando a poner de moda, en la que genera mucho menos impacto, pero las capacidades musculares también se ven sometidas a cargas más moderadas o menos moderadas en función de cada uno, vamos a poder ver una mejora en nuestro rendimiento en futuros entrenamientos, incluso a lo largo de la temporada, dependiendo de cómo lo planifiquemos. Yo generalmente soy partidario de hacer esas planificaciones a lo largo de toda la temporada. No es que coja la bici solo en pretemporada y demás. He de decir que hasta hace poco he tenido la bici un poquito más abandonada. Abandonada me refiero a que a lo mejor la cogía una vez a la semana o cada 15 días. La voy a intentar salir con la bici al menos un día a la semana. Un día tampoco es mucho. Intentar dedicar entre una hora y media y tres horas al entrenamiento de bici. ¿Que puedo sacar dos días? Pues dos días. Y el tema de la natación sí es verdad que lo tengo algo dejado, pero sí, también me quiero apuntar en la piscina y empezar un poquito a nadar. Ya que hasta ahora he tenido, bueno, llevo ya tres años con una lesión aquí en el semitendinoso, a la altura de la corredera bicipital, y es una lesión, pues, que prácticamente una calcificación ósea. O sea, es una lesión que o me la opero o estoy jodido. Y nada, no tengo que resignarme y es lo que hay. Simplemente pues no puedo entrenar volúmenes altos.
tengo que trabajar en torno a los 500, 600, 800 metros, si acaso 1000, 1500 como mucho, pero sin apretar demasiado. Y en el momento en que una semana me meto carga de más, pues las molestias aparecen y a lo mejor me puede estar doliendo una semana o dos semanas. Entonces he decidido pues eso, pues no meterme carga fuerte a lo largo de la semana, vamos, que me pego meses y meses sin nadar y no me preocupa. Bueno, meses y meses no, porque al final cojo olas y eso, vamos, que a lo mejor estoy unas tres semanas o cuatro semanas sin nadar en muchas ocasiones. Bueno, también os tenía que comentar, ya hemos pasado de los 400 suscriptores. Sí, señor, muchísimas gracias a todos los que nos seguís. Gracias a vosotros nos mantenemos motivados y estupendos. Y podemos dar esos buenos días con alegría. Así que, chicos, corredores y corredoras del mundo, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a realizar un sorteo. ¿Y qué vamos a sortear? Pues mira, vamos a sortear una riñonera de hidratación. Vamos a poner aquí, en este vídeo que estamos haciendo, vamos a poner un comentario de me encanta, que me encantaría conseguir esa bolsa, esa riñonera de hidratación, ¿vale? Ponemos comentario, me quiero apuntar al sorteo, que queráis, pero tiene que estar metida la palabra sorteo. Sorteo. Quiero apuntarme al sorteo, me gustaría conseguir esa bolsa de hidratación en el sorteo, lo que queráis, ¿vale? Pero hay que ponerlo y dejarlo claro. Y cuando lleguemos a 45, 50, a 50 comentarios, justo cuando llegue este vídeo a 50 comentarios, haré el sorteo, sacaré una serie de papelitos y el número que saque será el ganador. Y si no es de aquí de la zona, pues se la haré llegar a su casa entre 24 y 48 horas de haber salido el sorteo, ¿vale? Así que espero que todos animéis y nos deis, vamos, un montón de comentarios. Ojo, no vale hacer, podéis hacer tantos comentarios como queráis, pero yo solo me voy a centrar en uno, ¿vale? O sea que solo voy a coger un nombre y un número por comentarios. Si por ejemplo estáis entre el 1 y el 50, pues me voy a saltar. Si una persona pone cuatro comentarios entre el comentario 1 y el comentario 50, pues voy a contar hasta el papelito 54 o 56, ¿vale? No sirve repetir comentarios. Lo que sí os digo es que eso, que muchísimas gracias a todos, estamos muy entusiasmados con esto del canal, la verdad es que a la gente le está gustando bastante y esperamos seguir creciendo. La idea es poder conseguir los 500 suscriptores antes de que acabe este mes de julio, no de julio, antes de mediados de agosto, de que empiece la feria y acabe el verano. Nos gustaría conseguir los 500 y nos gustaría acercarnos a los 1000 suscriptores, pues a ver si puede ser para antes de octubre o noviembre, ¿vale? Así que nuestra idea es eso, vamos a por los 1500 suscriptores antes de que acabe el año. Objetivo 1500 antes de que acabe el año. Así que corredores y corredoras del mundo, muchísimas gracias. Y oye, ¿os habéis suscrito a todo esto? Es necesario para apuntarse al sorteo, estar suscrito, ¿vale? Hay que estar suscrito, si no estáis suscritos no vais a poder presentaros al sorteo. Así que muchísimas gracias a todos. Suscribiros al canal y dejadme un comentario, un me gusta y demás. Y compartidlo entre todos vuestros amigos. Que yo creo que esto de los entrenamientos cruzados es algo muy, muy interesante de cara a los corredores. Y ya está, poco más que deciros. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.